A continuación, invitamos a la Universidad de Cartagena, profesor doctor Fernando García del Risco, director del posgrado de gastroenterología de dicha universidad, residente doctor Dagoberto Duarte Misol, médico general de la Universidad de Cartagena, médico internista de la Universidad del Norte y residente de gastroenterología de la Universidad de Cartagena. El tema que nos traen es diagnóstico y complicación de una enfermedad de Crohn. Doctor Dagoberto Duarte. Bueno, muy buenas tardes. Quiero primero que todo felicitar al doctor Diego Aponte, a su junta directiva, por excelente congreso. Yo creo que debe ser instituido porque es lo más académico que yo he visto y realmente esta es la idea. Nosotros que tenemos estudiantes en formación, este es el escenario ideal. Entonces el caso que le vamos a traer lo va a presentar mi R1 Dagoberto. Buenas tardes a todos. Para mí es un placer estar aquí con ustedes. Sí, señor. Y traer este caso al cual denominamos diagnóstico y complicación de una enfermedad de Crohn insospechada. Espero que sea de gran aprendizaje para todos. Esta paciente denominada Matilde, que autorizó el uso de su imagen para esta presentación, es una paciente femenina de 82 años, en la cual venía con un cuadro un síndrome anémico, sugestivo pues de deficiencia de hierro, en el cual presenta una prueba de sangre oculta en ese positiva. Esto más o menos venía con un año de evolución. Esta paciente además venía presentando una diarrea intermitente y negaba el uso o consumo de AINES. Por esta misma razón le fue realizada dos endoscopias digestivas superiores, las cuales fueron completamente negativas, una colonoscopia, la cual reportó una enfermedad diverticular. En esta razón se le hizo una tomografía de abdomen contrastada y reportó solamente un encrozamiento en el ciego. Por esta razón se le hace una segunda colonoscopia, la cual sigue reportando la enfermedad diverticular. En el contexto de una paciente con un síndrome anémico, un test de sangre oculta en materia fecal positiva, una endoscopia que es una colonoscopia que es normal, excepto por la enfermedad diverticular, pero con una tomografía que refería a un engrosamiento en el ciego, le ordenan una cápsula endoscópica y es en este momento que en el 2012, en agosto, llega a la consulta con la orden de una cápsula endoscópica. Doctor García, en este momento que usted ve a la paciente, ¿qué le impresiona? ¿Qué cosas adicionales nos puede comentar de ella? Bueno, entonces mire, lo primero que me llamó la atención es que esta paciente venía con un síndrome anémico, con un test de sangre oculta positiva, y el TAC de esa época mostró un engrosamiento a nivel del ciego. Entonces, obviamente, se hacen dos colonoscopias y no encuentran nada en ciego. Ahora vamos a ver la conducta que se tomó en ese momento hace 12 años y cuál haríamos nosotros en este momento. Entonces, ella me llega a la consulta para que yo le haga la cápsula. La información que tengo es muy sucinta. Esto de la diarrea ya es retrospectivo después que hacemos el diagnóstico. Pero ella venía con ese cuadro que pasó totalmente desapercibido. Entonces, bueno, yo procedo a hacer el estudio. Nos gustaría a nosotros, ya que es un congreso de interacción entre residentes y docentes, conocer, omitiendo que el diagnóstico de esta paciente es una enfermedad de Crohn, ¿qué otras enfermedades tienen en consideración ustedes o que sospecharían a esta paciente? Me gustaría que levantaran la mano los que piensan que puede ser un cáncer de colon, que se debería descartar un cáncer de colon. ¿Linfoma ileal? Un poco menos. ¿Un tumor neuroendocrino? ¿Nadie? ¿Enteropatía por AINES? Bien. Entonces, miren, esas respuestas que ustedes dieron son las adecuadas. Es decir, a mí me llega una paciente anciana con un síndrome anémico, con una lesión a nivel de ciego, pues yo debo pensar que lo más probable es que tenga un tumor de colon derecho. Menos probable un linfoma ileal. Y lo de la enteropatía por AINES, a veces vemos pacientes que no dicen que consumen AINES y sí lo vienen haciendo. Es decir, lo toman de una manera subrepticia y no tenemos esa información realmente concreta. Entonces, una enteropatía por AINES nunca podemos dejarla a un lado. Quisiéramos conocer también qué
otra imagen o qué imagen ordenarían ustedes antes de ordenar una cápsula endoscópica? ¿Una ecografía de abdomen le gustaría ordenar? ¿Quién levantaría la mano por una ecografía de abdomen? ¿Una enterotac? ¿Quién? ¿Una enteroresonancia antes de la cápsula o una enteroscopia profunda? Vamos que bastante, profe, contestaron sí, enteroresonancia. Muy bien. Cuéntenos, profe. Entonces, realmente el enterotac hubiese sido un examen previo, porque así hubiésemos podido tener una información muy clara de lo que está ocurriendo en ese ilio. Como ustedes observan allí, aunque fíjense, ya la ecografía está tomando auge, porque es un método que lo podemos hacer allí a la mano y podemos ver una dilatación y el área que está estenosando, pero indudablemente que un enterotac. Pero 12 años atrás, este estudio no lo hacíamos allá. La siguiente. También el enterotac, perdón, regresa. Un enterotac también nos hubiese sido de ayuda, porque fíjense que allí se ve una estrechez, un engrosamiento del ilion distal, de manera pues que esos dos estudios han debido hacerse previo a que se le hiciera la cápsula. Bueno, entonces yo hago la cápsula y miren lo que ocurre, que a las 6 horas la cápsula ya está retenida, a las 8 horas sigue en el mismo sitio y observen ustedes que hay una estenosis, hay una úlcera con fondo fibrinoide, pásate a la siguiente imagen, y esas eran las imágenes de la paciente. Entonces, en esa época, el grabador de datos no tiene la pantalla que tenemos ahora, que podemos ver en tiempo real dónde está la cápsula y qué está pasando. Recuerden que en esa época no tenía. Entonces, cuando yo veo estas imágenes, era la sexta cápsula que yo hacía, esta paciente de 82 años con esta estenosis, inmediatamente yo pensé, se va a obstruir. Entonces yo llamé a los familiares y les dije, miren, si ella comienza con dolor abdominal y comienza a vomitar, me avisan y se la llevan para el hospital. Efectivamente, 6 horas después, exacto, del estudio. Eso es lo que nos llamó la atención de esta evolución, es 6 horas después que se dan estas recomendaciones, la paciente inicia con dolor abdominal agudo, vómitos a repetición, y es ahí cuando empieza de pronto a preocuparnos esta paciente, ¿no? Más ahí es donde comenzó mi pesadilla. Entonces la paciente se traslada al hospital, yo inmediatamente me voy también, la valoro, era un viernes, con puente, y el cirujano que estaba de turno, viendo que era una señora de 82 años, dijo, no, yo, vamos a tratar de hacer algo distinto. Vamos, la operamos, no, un momentico, no hagamos eso. La siguiente. Y valoramos a esta paciente en la urgencia y tenemos esta radiografía en supino y vertical. Podemos observar cómo hay una dilatación de asas intestinales, disminución del gas distal, y vemos cómo hay una imagen radiopaca en fosa ilíaca izquierda. La vemos tanto en la posición de cúbito supino como en posición vertical. Y profe, usted viendo estas imágenes, ¿diría que esa cápsula ya está en sigmoides o tiene alguna consideración particular para darle unos tics de esta lectura en el contexto de cápsula? Este es uno de los mensajes que quiero dejarles. Fíjense que la cápsula aparentemente no está en fosa ilíaca derecha. Ahora van a ver una imagen de un caso que hace un mes tuvimos de un paciente con un tumor neuroendocrino que se le hizo una cápsula y quedó retenida. Ahora van a ver esa imagen. Y la imagen de la retención de la cápsula también está en ese sitio. Es decir, uno cree que el ilion distal está aquí, pero eso no anatómicamente puede estar un poco hacia el centro. Y esa es la foto en el momento de la obstrucción. Y fíjense que las imágenes muestran que está en el ilion distal. Entonces un mensaje es que no, el ilion no es una cosa que está... Bueno, los cirujanos que están aquí presentes me pueden dar alguna información adicional si ustedes se han encontrado con esta situación. Quisiéramos conocer cuál es su conducta hoy, 2024, con respecto a esta paciente, en este contexto, con esta retención de la cápsula.
¿Le harían una enteroscopia profunda para extracción de la cápsula? ¿Quiénes lo harían en su consulta, en su urgencia? ¿Enteroscopia profunda, diagnóstica y terapéutica? ¿Quiénes lo harían? ¿Tratamiento conservador con corticoides y líquidos endovenosos? Bastantes. ¿Cirugía de una entrada? Mi tímida, profe. CID, mi tímida. No, se ve que son bastantes agresivos porque tengo 182 años. Esta es la imagen que yo les quiero mostrar. Este es un caso que vamos a publicar de un paciente que un TAC de abdomen mostró un posible tumor neuroendocrino. Se llevó a cápsula y obviamente la cápsula quedó retenida. Se llevó a cirugía, se le hizo una hemicolectomía derecha y pues se encontró en la cirugía, pues ahí estaba la cápsula y se resolvió el problema. Pero en la paciente nuestra en el 2012, ¿cómo creen ustedes que se manejó esta paciente? Conservador. Hicimos lo que hablaban en la mañana, hicimos un back to the future y hicimos caso y dimos un manejo conservador. ¿Pero qué creen que pasó? Le dimos corticoides endovenosos, líquidos endovenosos. ¿Pero cómo creen que terminó esta paciente? ¿Un caso pesadilla? ¿Por qué lo traemos? ¿Creen que se perforó, hizo sepsis abdominal? Okay. ¿Expulsó la cápsula a las 96 horas? Pocas personas lo creen. ¿Alta voluntaria y se fue a otro centro? Interesante esa opinión. ¿Expulsó la cápsula al décimo día? Una persona, bueno. Bueno, muy bien, mire, entonces se hizo un manejo con hidrocortisona, 100 miligramos cada 8 horas, líquidos, sonda, y observen, esta es la radiografía inicial de cuando estaba obstruida, el día 6, miren que dónde está la cápsula, ahora sí está en la fosa ilíaca derecha, la siguiente, y fíjense, el día 9 ya está en el colon sigmoides. La paciente pulsó la cápsula el día 10. ¿Sí? ¿Y qué harían ustedes entonces en este contexto? Ya la paciente pulsó la cápsula, tenemos una estenosis a nivel ileal, unas úlceras sugestivas de enfermedad inflamatoria. ¿Le harían una enteroscopia profunda, diagnóstica, terapéutica? ¿Quién haría? A ver. Bastantes. ¿O lo llevamos a cirugía? ¿Mi tímida? 50-50. Bueno, mire, aquí está presente la doctora María Teresa Galeano. Esta paciente la trasladamos a Bogotá y ella le realizó esta enteroscopia. Y observen el área de la estenosis. Ella entonces tomó biopsia de esa zona y además van a ver ustedes que utilizó un balón. Regrésate. Pásate el video y dilató la estenosis. Entonces, fíjense, ahí está un pólipo inflamatorio. Entonces se hizo una dilatación con balón. Y la paciente mejoró notoriamente. La siguiente, aquí ven ustedes el diagnóstico de la doctora Galeano y el diagnóstico de la clínica Marley de histopatología, que es compatible con una enfermedad de Crohn. La siguiente, ya para terminar, se manejó con budesonida y en el 2013 se obstruyó y se le tuvo que hacer una hemicolectomía derecha. Esta señora todavía está viva. Entonces, este es un caso. Sí, tiene 92 años. Entonces, miren, ¿qué yo aprendí de esta situación hace 12 años? Primero, nunca hagan una cápsula endoscópica sin una historia clínica completa y detallada. Yo a partir de allí, todas las cápsulas que yo he hecho, me siento con el paciente, si está hospitalizado lo voy a visitar, pero yo no hago ya una cápsula de que me la remitieron y yo hago la cápsula, no. Ese es un mensaje muy fundamental. Por otro lado, que la enfermedad de Crohn, fíjense, yo no me imaginé que una señora de 82 años podía tener esta enfermedad. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a todos.